una muestra retrospectiva y dentro de todo actual de trabajos americanistas en los cuales vas a encontrar objetos, territorios y presencias. Es decir, que es el tema que a mí me ocupa, el americanismo. Desde el Intihuasi, que fue el punto de partida, y ya en este momento hasta México, fui avanzando en el conocimiento de las distintas culturas, buscando el color latinoamericano, distinguiéndolo, trabajándolo con muchísimos alumnos que nunca se habían preguntado sobre esto que es lo latinoamericano, ¿no? Siempre está el juego, siempre está lo lúdico en el trabajo y siempre incorporo materiales. Justamente a través de técnicas mixtas es este abordaje. Es técnica mixta, sí, sí, sí. Hay distintos materiales que forman parte de los trabajos. Es decir, puedo bordar, puedo pintar, puedo dibujar, puedo pegar, puedo hacer montaje. Y Adriana, ¿cómo ve la posibilidad de traer esta muestra, de presentar sus obras en un lugar alternativo como es la biblioteca de la universidad? Bueno, la invitación me encantó porque me parece que es un lugar público que es mucho más transitado, porque lo que me interesa es sacar el arte a la calle. Y esto sería, de alguna manera, compartir con gente joven esto que es un hacer necesario.